Good afternoon. Good afternoon. How are you today? You're doing good? Fine. Okay. So, how are you doing? Hi, teacher. Fine. Excellent. And the rest of you, how are you doing? Yeah, you can say I'm fine, I'm okay, so-so, not so good. I can't complain. You want me to write them? Okay, oh, you can reply. As Marlon said, fine. You can say, okay, I'm okay. Se los voy a escribir completo. I'm okay. And you can say not so good. Not so good. If you're feeling tired, etc. So you can say not so good. No muy bien. Or you can also say another. It's like so so. You can use it as well. When we start so-so, I don't know, it's stop writing. Okay, so-so. You can also say, I can't complain. What is complain? Quejarse. Es decir, maybe no good, not bad, pero tampoco está así como que, estoy bien, pero no me quejo, no me puedo quejar. I can't complain. Ahí se los escucha en la meeting para que pues es vocabulario para contestar cuando les pregunte, how are you today? What are you doing? How's everything? So different ways that you can reply to that. Okay, so thank you so much for being on time. You're very, very responsible, and that's good. Do you remember what we studied to yesterday? Yesterday, topics. What did we study? ¿Qué estudiamos ayer? Pronombres. Possessive. Possessive adjective. We discussed a little bit about pronouns. Okay. And one more thing. La What study? gramática. No. Okay. Grammar. A little bit of grammar. And the alphabet. Yes. Okay, I'm going to start sharing my screens just to make a short review about what you were saying is grammatica. So, I think I'm ready. I'm sharing my screen with you. Okay, so do you recognize this person? And who is this person? ¿Cuál es su nombre? Can you say the sentence? Su nombre es. Messi. Complete. Yes, I know. It's okay. You say Messi. It's okay. Pero ¿cómo decimos su nombre es? His name is Lionel Andrés Messi. Excellent, Carlos. We say his name is. Y ahí me dio el nombre completo. Yo solo sabía que es Messi, ¿verdad? Well, yeah. His name is Lionel. No sé, Messi. Okay. His name is Lionel Messi, right? Okay, ya tenemos una oración. Su nombre es Lionel Messi. Y ahí estamos usando el possessive de los que estudiamos ayer. His name is Lionel Messi. Ahora, so. ¿Cómo me pueden decir, él tiene una novia o esposa? Su nombre es.
¿Qué tiene él, esposa? Está casado, ¿verdad? Okay, escribe. He has a wife. Su nombre es. Her name is Antonella. Okay. Her name, very good. Her name is Antonella. No sé si escribe con doble L, pero ahí se lo escribí. Okay, his name is Lionel Messi. He has a wife. Her name is Antonella. Ok, y para que no se enojen los que le van al otro, vamos a ponerlo por ahí. Ok, creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Pero está cargando. No. Ok. Now, tell me about him. Can you see my screen? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ya cambió. Yes. Ok. Yes. Ahora hagan el ejercicio, pero acerca de este otro señor. His name Cristiano Ronaldo. Okay, his name is Cristiano Ronaldo. Ahí está en el chat del anterior. Your wife is Georgina. Okay, has a wife, una Her esposa. wife is Her Georgina. wife, excellent. Her name is Georgina. Ok. Y so you say his name is Ronaldo, right? He has a wife. Her name is Georgina. Okay, I think we got this here. Okay, so here is the complete thing. His name is Ronaldo. He has a wife. Her name is Georgina. So, and we studied other possessive. También estudiamos el my. Es algo que se, voy a hablar de algo que me pertenece a mí. Yo digo my. Si es algo que te pertenece a ti, es your, con R, right? Your. Okay, so. And this was like a review, right? And we also studied the alphabet, right? We started to study the alphabet. Did you practice the alphabet yesterday? Yes. Yes, you did. Okay, excellent. So we can start with this exercise. Oh, let me see if I can full screen. And yes. Here is where we stopped yesterday. And we have the alphabet here. I'm going to play the recording. You can practice at home. You can repeat the alphabet, and then we're going to practice this conversation. Remember, microphones off, and then we will practice with microphones on. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 3, Exercise 4, Part B. Class Activity. Listen and practice.
Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, now for our class activity, we're going to make the breakout rooms and we will practice saying our names. Vamos a practicar aquí con nuestros nombres. En vez de decir Sarah Connor, vamos a decir Héctor Ramos, por ejemplo. Y este, al momento que le pregunten, how do you spell your last name? Lo vamos a decir cometiendo algún error, ¿verdad? Y para que no diga el no, it's, y ya nos va a decir cómo es corriente su apellido. Okay, so you have this in your material, tienen esto en su material, así que pues no es necesario ni compartir pantalla, pero si pueden y quieren practicar, pueden compartir pantalla en los breakout rooms. So let me stop sharing. I'm going to create a breakout room so that you can practice. Yo le pregunté a un chero que es de la colonia, que trabaja ahí. Me dijo que sí los iban a vender. ¿Sí? No, hey. Los iban a vender, me dijo lo que el jefe me dijo, va a agarrar 25. ¿No? Mm. Los demás sí los van a venderme. Pero a saber si ya los habrán. ¿Y? ¿Qué falta para allá? No, a saber si ya los habrán vendido. ¿O al voto? Sí. Más o menos, yo como no me lo puedo muy bien, pero creo que sí, por ahí se va. N, F,
Creo que más o menos, ¿me entiendes ahí, sí, verdad? Sí, démosle, démosle. Ok. ¿Quién más sería? Solo nosotros dos seríamos, ¿no? Hay cinco, dice, pero practiquemos nosotros para, porque al final solo somos dos los que podemos practicar, ¿no? ¿Compartís pantalla o para practicar más o menos ahí o la conversación? No, dale, dale vos si podés, porque yo no me he quedado Voy a ver si... chance de dale, dale. Voy a ver si puedo yo. Esperamos. Creo que puedo, ya que descargué la... Ahí me avisa si se comparte, ¿ya? Ajá, ahorita sí, ya puedo ver, pero oye, sí, entra ahí ahí me a he la... metido Sí, en mi dale, dale. WhatsApp. Súper bien, Sería dale, este. dale. Ajá. ¿Encontraste algo? Hola, Se Malo. salió el compa. Sí, va. Pasó un error. Sí, Me sacó, creo. yes, creo que a lo mejor tocó algo. ¿Recuerda con quién estaba en el room? Con Hamilton Sigüenza. Hamilton. Ah, ok, estaba en el 2. Ahorita lo muevo. Ahí le da clic. Okay. Hello, Carla. Good afternoon, Carla. La voy a... Hi, how are you? Good to see you. Hola Carla, estamos en una práctica en grupo. Qué bueno que se nos pudo unir. Voy a unirla a un grupo para que los compañeros le ayuden. Solo tiene que hacer clic en un mensajito que le va a aparecer ahí. Le da clic a Join o unirse. Vamos a ver. ¿Qué le pasó, Oscar? Se salió. No, tuve un problema, nunca pude entrar a la, como a la pequeña reunión, entonces de repente me sacó. Qué raro. Voy a intentar unirlo otra vez. Dele clic ahí a Join o unirse. Bueno. Tal vez se puede.
Okay, how was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Estuvo bastante bien. Nosotros habíamos cuatro, pero una persona no hablaba nada. Okay, that's not good. Okay. So, luego empecé, ¿todos podían ver la pantalla de la conversación? Yes. Okay, yes, so, yes, yes. Okay, encontré la manera de hacer para que vieran todos en todos los breakout rooms. Así es que pues, y les escribí, pero me dejaron en visto. Ahí les escribí. Escribí, pero en otra función que se llama broadcast. Entonces no sé si vieron algún mensajito que les pregunté si podían ver la pantalla. Well, yes. Ok, me alegro que sí pudieron verla, así ya no van a tener muchos problemas para compartir. Voy a poder hacerlo yo cuando tengamos ejercicios en los breakout rooms. En este caso que no tenían que escribir nada, ¿verdad? Pero si tienen que escribir, sí, cada quien tendría que compartir. Ok, so vamos a chequear asistencia. Recuerden, say present when you hear your names. And then we will move with a different exercise. Benjamín Antonio. Is not here, Benjamín Antonio. It seems like no. Brian Henry. Present. Okay, thank you. See Carla Patricia. Present. Welcome, Carla. Nice to meet you. Carlos Enrique. Carlos Enrique Mendoza. Present, present. Thank you. Dani Elias Manzano. Present. Thank you. Eric Sigfredo Martínez. Present. Thank you. Hamilton Arnoldo. Present. Thank you. Héctor Manuel Ramos. Present. Alexander Araujo. Present. Thank you. Josué David. David Cardona. Marlon Alberto Peñato. Marlon Alberto Peñate. Marlon Omar Mejíbar. Present. Thank you. Marvin Arnoldo Caballero. Present. Thank you. Oscar Alexander Vázquez. Oscar Alexander. Thank you. Samuel Osvaldo. Osvaldo. En Walter. Present. Usted, quizás usted tiene el micrófono, niño. Okay, now we have a listening exercise. We have this listening. This listening, you probably have it
lo tienen en el material que les envié, este listening. Entonces, yo sé, probablemente no lo tienen impreso o si lo tienen, pero si no lo tienen, no se preocupen, pueden hacer el ejercicio en su cuaderno. Este es un ejercicio de listening. Vamos a escuchar, dice, how do you spell? Do you know spell es deletrear? How do you spell the names? Listen and check the correct answers. So, vamos a escuchar y a poner un chequecito en las respuestas correctas. Son cuatro conversaciones chiquitas las que van a escuchar. En una conversación van a escuchar cómo es que se deletrea el nombre Cara, Mark, Sean y Sofía. Son cuatro conversaciones. Entonces, ustedes escriban en su cuadernito número uno y ponen ahí las dos formas de escribir Cara. Luego las dos de Mark, las tres Sean, en cuatro Sofía. Entonces solo lo escriben en su cuadernito, luego les pongo el audio y ustedes van a chequear cuál es la correcta. Van a escucharse de deletrear los nombres y ustedes van a chequear el correcto. Le voy a dar tiempo para que escriban en su cuaderno y el audio de listening lo puedo poner dos y hasta tres veces. Así es que no se vayan a preocupar o que si no lo agarraron a la primera. No, voy a poner dos veces. Ahorita copienlo nada más y ya les voy a poner el audio. Yes. Okay, ready? Yes. Momento, momento. Yes, yes, yes. 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 Okay, I'm ready. Recording, voy a poner el audio. So remember to check the correct one. And I'm going to play it twice. Lo voy a poner dos veces para que pues tengan chance de agarrar todas las respuestas. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No. It's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Page 3, exercise 5. Listening. First names.
How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Hey, did you get all the answers? ¿Todas las respuestas? Yes. Easy, yes. Right? Yes. That was yes. Easy. Okay, so in the number one, a volunteer to spell the number one? Yo. Thank you, Hamilton. The first name is Kara. K-A-R-A. Excellent. That is correct. Danny, number two. Okay. M-A-R-K. No. Sorry. Is M-A-R-C. That is correct. Excellent. Thank you so much. Volunteer for number three, Hector. La lección es S-H-R-A-W-N. Excellent. Thank you so much, Hector. That's correct. Omar, number four. Sofía, S-O-F-I-A. Excellent. Very nice. So you did it excellent. Nice job with this exercise. So let's continue with the next part. Now we are practicing spelling, the listening, etc. So now we will continue with titles in English. Titles, you know, titles? Son like títulos, digamos, se le llaman títulos a como decir señor, señora, señorita. So those are titles and we're going to see. As you can see here, there are four, son cuatro. En español conocemos señor, señora, señorita, solo tenemos tres. Ok, señor, señora, señorita. Pero en inglés son cuatro. Tenemos Miss. Luego lo que está después de es un apellido. Porque se dice el title y un apellido. No decimos Mr. Oscar, Mr. Omar. So you say Mr. Saez, Mr. Vázquez, Mr. Ramos. Ok, Mr. con el apellido. Igual si decimos Miss, Mrs., etcétera.
El title se va con el apellido. Entonces, lo que ven después es un apellido X, como para dar un ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo que está en negrita son los titles, los títulos. Conocemos que para decirle al señor a alguien es Mr. ¿Ok? Y pues tenemos el Miss, también lo usamos mucho, es común decir Miss. Pero cada uno tiene un para a quién, le po para quién, ¿verdad? Por ejemplo, Miss. Aquí dice single females. ¿Qué significa single? Singular femenino. Singular femenino. No. Single significa soltero o soltera. Entonces, si usted está soltero o soltera, dice I am single. Ahí se los escribí en el chat por si quieren ir tomando nota. You can say, I am single. I am single. Y married, ¿qué significa? Esposa. Femenino. Está casado o casada. Ok. Yo estoy casada. I am married. Yo estoy casado. Yo estoy casada. I am married. Ahí lo tienen en el chat para que tomen nota. Eso es importante. En información personal le ponen ¿Are you single o married? Si le preguntan es ¿Are you single or? Ahí se les puse la pregunta también. ¿Are you single or married? ¿Estás soltero o casado? Entonces ahí usted dice, I am single, si está soltero. Si está casado, I am married. Ok, y ahí está en el chat para que copien. Entonces, ya tenemos este vocabulario. Recuerden que es importante siempre practicar. Dani, excelente, está practicando ahí. Nos dice, I am married. Excelente. Now, entonces el Miss, ya que decimos que es single, ahora ya sabemos que es married. Miss Ito dice que Miss se utiliza para single female. Es si una mujer es para está soltera. Entonces, si usted le quiere decir, es como decir señorita, señorita que. Ahí invéntense un apellido porque si de casualidad digo uno de ustedes, después se van a hacer burling, ¿no? Ok, so you say Miss para decir señorita. Ajá, y luego tenemos este que se escribe MRS, es Mrs. Mrs. Morgan. Ese es como para decir señora para alguien casada. Para casadas, señora casada es Mrs. Ya van a escuchar la pronunciación. Señora. Es Mrs. Ahora, en español no tenemos este. En español solo decimos señora o señorita, ¿verdad? Señorita sería Miss para soltera. Señora, Mrs. para casada, ¿verdad? Pero está este Miss, que este es para single or married females. Si usted no sabe si está casada o soltera, la persona le dice Miss. Miss. Y el apellido, ¿verdad? Miss Fulanita. ¿Ok? Y está bueno, aquí deberíamos de tener algo así. Hay mujeres que se enojan si le dicen señora y pues están solteras, etcétera. So, yes. Y para caballero solamente existe el title Mr. Que se escribe MR. Mr. Es para soltero o casado masculino. Masculino, soltero o casado es Mr. Así que ahí no hay complicación. Mister is for single or married male. Okay? MS, now, ¿para qué dijo que, sin, que era? Ese, la tercera. La tercera, Miss. Este es para soltera, para femenino, soltero o casada. Okay? Ya sea que esté soltera o casada, se puede usar ese, Miss. Y es como... Digamos que ese se ocupa más bien cuando no sabemos si la persona es soltera o casada, no le queremos decir señorita y tal vez después nos diga Mrs.
o decirle señora y después nos diga no, señorita. Entonces, para evitar eso está el miss, que es para soltera o casada. No sabemos, entonces usamos miss. Any other question? No questions? No. No, no, okay, no. José nos dice también, I am married. Okay, excellent. Now, listen, vamos a escuchar y ustedes pueden repetir en casa. Le voy a poner el audio dos veces para que practiquen, repitan en casa, siempre con los micrófonos apagados, por aquello de la velocidad, ¿verdad? Que unos se van a oír adelante, otros van a oír atrás. Tip para el listening, escuchar primero y luego repetir. Porque a veces es como querer ir a la par, entonces ya nos perdemos y no escuchamos bien. So, listen and then you repeat at home. Page 4, Exercise 6, Word Power, Titles. Part A, Listen and Practice. Miss Ito, Single Females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay, do you have any question? Question, comments? No. Repeat the pronunciation. Mr. Mister, this one, Mister. Mister is. I mean, at Walter. Sí, solamente si podría poner de nuevo una vez más el video. Y ahorita les pongo el audio nuevamente. Aquí tal vez sienten que suena igual este, el Miss. Correcto. Miss. Este es más cortito, este es Miss. Miss. Este es Miss, es como más cortito y no, es como Miss, eso no lleva la I, ¿verdad? Entonces Miss, Miss, es como que hubiera una E ahí, pero no, tampoco se pronuncia así como muy marcado, Miss, 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 una pregunta, miss. Una pregunta, o sea que el Miss, lo que entendí es que se puede ocupar para casada y soltera, para mí. O Mrs. No me equivoco. Ah, el Mrs. Este se pronuncia como Mrs. Mrs. Es para. Perdón, Omar. ¿Puede abrir su micrófono? Repito, el Miss se puede utilizar para Miss y Mrs. O, no, como son diferentes. Vaya, el Miss es para alguien soltera. Para alguien soltera, sí. Miss, este es el primerito, Miss. Y este que se pronuncia Mrs. es casada. Para casada. Casada, okay, pero Mrs. El tercero, Miss, dijo usted que era para cuando uno no sabe si está casada o está soltera. O sea, se dice así, un ejemplo, Miss López. O sea, no sé si... Oh, okay. Sí, exacto. Correcto. Okay, cuando uno está dudoso de si de estado civil, se podría decir. Ajá, si duda del estado civil de la persona y solo se aplica para mujeres. Solo esos para mujeres. Tres solo son para femeninos.
¿Y el mister sería para tanto casado o soltero? O sea, se ocupan ambos. Exacto, excelente. Okay. Okay, Así okay. que muy bien que está chequeando si entendió bien. Excelente, entendió bien. Así es. Ok, any other question? Si no hay más preguntas, les pongo el audio nuevamente No, para no, que no, no. pues ahí vean. Es Miss, esta es una como Mrs. Miss, Mister. Listen again. Page 4, Exercise 6, Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay, there it is. Now, to practice, we're going to do the part B. In part B, it says listen and write the titles. Vamos a escribir qué title tiene cada persona. Son cuatro. Entonces, les voy a dar chance para que escriban en su cuaderno. Copien number one, dejen un espacio y el apellido. Number two, space, last name. Same thing. And then you write the titles and I'm playing the recording. Okay, now I will play the recording. Voy a poner el audio y ustedes van a escribir qué title tiene cada persona en del número 1 al 4. Solo van a escribir si es Miss, Mrs., Miss or Mr. Okay, let's listen. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Muy rápido, voy a ir poniéndole pausa. Lo voy a poner otra vez y voy a hacer pausa para que vayan con más lentecito. Page 4, Exercise 6. Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith.
Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Ready to check the answers? Yes. Yes. Yeah, I'm ready. Can I try to spell the answers? Okay, yes, for number one. For number one is Mr. Excellent. Number one, Mr. Is Mrs. Number two? Miss Danny. And four is Miss. Four is Miss. Excellent. So here you have, aquí se las, creo que pueden ver el cuadrito con las respuestas, ¿verdad? Para que chequen sus cuadernitos. Number one, Mr. M-R. Number two, Mrs. M-R-S. Number three, Miss. M-I-S-S. Number four, Miss. M-S. Were your answers correct? Correct. Excellent. Very good job. Yo tengo una duda. Ya, yeah, Omar. Lo que estaba viendo es de que siempre de eso, siempre lleva el punto. Siempre lo llevaría cuando es por escrito. Sí, las abreviaturas. Siempre sería Miss punto lápido. Siempre iría escrito. La de Miss no lo lleva y es la única que lleva una vocal ahí, si se fija. No lo lleva. No sé si es por la vocal. Las últimas tres sí la llevan. Sí la llevan y no hay vocal. Mister. Ok, esta es la mi duda. Sí, es que en escritura, si escribimos Miss, no ponemos punto. Pero si escribimos Mrs., Miss, o Mr., ponemos punto. Muy buena observación y buena pregunta. Excelente. Okay, let's continue with saying hello. Tienen esto ahí en el material también. Es different ways to say hello. Maneras de saludar. Específicamente cuando decimos lo equivalente a decir hola. You can say hello or you can say hi. Como está en el número uno. Hi, what is the difference? Apaga el micrófono, por favor. Thank you. What is the difference between hello and hi? Hello is formal, okay? Hi is informal. Entonces podemos decir hi a nuestros amigos, familiares, o alguien con quien tengamos confianza, ¿verdad? Pero a un, digamos, a un jefe superior, alguien de management o de recursos humanos, no le vamos a saludar con hi. So these people is like hello. Y no solamente podemos decir hola, sino podemos también saludar con un buenos días, buenas tardes. Y van a notar algo por aquí. Ahorita se los, les voy a poner el audio para que puedan escuchar y repiten en casa. Page 4, Exercise 7, Saying Hello. Part A, Listen and Practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? Two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you.
3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Four. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Okay. Any question? Doubts? No questions? No. Okay, so we have the first one. She said, "Hi, Matthew, how's it going?" ¿Se escucharon? Es como que une todo. How's it going? How's it? How's it? How's it going? Let's repeat. Hi, Matthew, how's it going? Eso es como decir, ¿cómo te está yendo? Hi, Matthew, how's it going? And then she say, great, thanks. How about you, Lisa? How about? How about you, Lisa? Esa pregunta es, claro, si a nosotros nos preguntan, ¿cómo estás? Nosotros decimos, bien, ¿y tú? Ese sería el, ¿y tú? How about you? ¿Y qué hay de ti? It's not common to say, porque diríamos, ah, pero si aquí decimos, ¿y tú? Sería como decir, and you? Pero fíjense que no es muy común. La gente es normalmente para devolverle la pregunta, es, how about you? O dicen, what? What about you? What about you? O how about you? Y ella podría responder, I'm just fine, I'm very good, thank you, etc. Okay, and number two, en el cuadrito number two, it says, good morning, Mr. Garcia, how are you? It says, good morning, Mr. Garcia. No dice hola, sino que le dice buenos días. Es otra forma de saludar, ¿verdad? De decir hola, diciendo good morning, puede ser good afternoon. So this is the idea of this. Esa es la idea de eso. So you say, good morning, Mr. Garcia, how are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Estoy bien, Alex. Gracias. And then number three, you say, it says, good afternoon, Linda. How are you? Y Linda contesta, pretty good. Thanks. Ese pretty good. ¿Qué notan ahí? ¿Lo ven extraño? Pretty good. No es como decir, ¿qué saben que significa pretty? Bonito. Bonito. Bonito o bonita. Linda. Pero ahí no podría decir bonito bien, ¿verdad? Si dice pretty good, no es bonito bien, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es como decir bastante bien. El pretty. Estoy bien. Ah, bastante bien. Pretty good. Es como okay, algo como un poco más informalito esa, ¿va? Fíjese que realmente no. Lo que depende es qué tipo de palabra es la que sigue a pretty. Porque hay una canción que se llama Pretty Woman. Aquí se los pongo en el chat de la meeting. Pretty Woman. El woman es mujer, ¿verdad? ¿Ya han escuchado esa canción en inglés? Pretty Woman. Creo que es una película. Es como decir una mujer bonita. You say, miren una mujer bonita y dice, she's a pretty woman. Entonces, woman es un nombre, un noun. Todo lo que nos rodea es un noun. Decir, mesa, computadora, teléfono, chucho, gato, lo que sea. Todo es un nombre, todo es un noun. Woman es un noun, mujer. Entonces, si después de, pretty va un noun, ahí significa bonito.
o bonita, ese pretty. Pero si después de pretty tengo un adjetivo, adjetivo es decir bien, mal, triste. Por ejemplo, si me dicen, ¿cómo estás? Yo digo, bastante triste. So I said, pretty sad. O that movie is pretty sad. Esa película es bastante triste. That movie is pretty sad. I didn't like it. Entonces, de eso depende. Si después de pretty va un adjetivo, ese pretty significa bastante. Si después de pretty va un nombre, entonces el pretty significa bonito o bonita. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Yes, yes, yes. Excelente. Entonces ya podemos decir, oh, pretty good. ¿Cómo estás? Ay, bastante triste. Pretty sad. Se murió mi hamster. Etcétera. Ok. So, ¿y si se murió? Ya se fue en su Uber. En la basura lo tiré. Ay, por eso. Bueno. Ok, so, esto era con respecto a la 3. So now we know. Ahora ya sabemos. Pretty good, thanks. El how are you doing? How are you doing? Es cómo te está yendo. How are you doing? Okay. And let's take a look to number 4. It says, good evening, Mrs. Morgan. And she said, hello, Miss Chen. How are you? And she says, I'm okay. Estoy bien. I'm okay. Thank you. So you say different ways to say hello and diferentes formas de responder. Okay, está good afternoon y good evening. Esa es otra cosa importante que les quería mencionar. Good afternoon es buenas tardes y good evening también es buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia? Good afternoon lo utilizamos hasta como por ahí de las 5, 5, 5:30. Ya cuando cae la nochecita, ya se está poniendo oscuro, entonces uno dice good evening. Good evening, good evening. Si es tardecito, no. ¿Lo podría escribir eso en el chat, por favor, para ver cómo se escribe? Good evening. Sí, por favor. Una pregunta. Sabemos de que, como lo está explicando usted, ¿verdad? De cuando llega a un lugar uno y está de noche, dice good evening. Buenas noches, se puede decir, porque es de llegada, ¿verdad? Y cuando es de despedida. Excelente, Omar. A eso quería llegar. El good evening, sabemos, es un saludo. Y tenemos el good afternoon y el good evening, ok, pero el good afternoon lo utilizamos hasta como 5:30 de la tarde. Luego de ahí para allá es good evening para saludar por la tarde cuando se está poniendo ya oscuro y también en la noche. Porque si yo llego a un lugar, porque sabemos que existe el good night, me está preguntando, ¿verdad? Sabemos que existe good night, pero si yo voy llegando a una casa, yo voy llegando a una reunión, no puedo entrar y decir, hey, good night. Porque eso es una despedida. Good night. Entonces, yo puedo llegar a 9 de la noche, 8 de la noche, y yo tengo que saludar. Good evening, everybody. Oh, hi, good evening. No puedo saludar de entrada como un aló, un hola, perdón, y decir good night. El good night es para despedirse por la noche. Y es como una forma de decir bye bye. Me voy a dormir o ya buscando la casa. Ok, see you tomorrow. Good night. I'm going to bed now, ya me voy a dormir, so good night. Ya es, nos, adiós. El good night es para despedirnos. Walter. Sí, le iba a hacer esa pregunta, ¿qué significaba good night? Pero ya me la dijo, gracias. Excelente. Good night es buenas noches. Y ese buenas noches lo utilizaremos para despedirnos. Dani. Mi pregunta es, por ejemplo, ahí nos acaba de sacar la duda de la tarde. No ver café. ¿No? Pero, y es, así como él, que él dice good morning en la mañana, solo ese es para usarse. En la mañana sí. Okay. En la mañana nada más es good morning.
Y en la mañana sería para despedida, goodbye, o sea, adiós. Bye, goodbye. Ajá, sí. Pueden Okay. ser goodbye. Las formas de despedirse también están más adelantito. Es goodbye. Puede decir nada más bye o repetir bye, 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 bye. Otra puede decir see you later. Sí, nos vamos a ver más tarde, see you later. Te veo más tarde, see you later. Otra que puede ser take care. Ok, cuídate. Take care. Bye bye. Take care. Ahí se las escribí todas en el chat. Dani. Okay. No, no, no Ah, había se bajado quedó la la mano manita ahí bien. prendida. Sí. Ok. Pensé que tenía otra pregunta. Ok, is there any other question? Bueno, esto recuerden que es importante practicar, entonces pues ahorita ya escuchamos, ya definimos vocabulario, ahora lo que nos falta es practicar y podemos hacer una práctica aquí en grupo y la otra pues ya dependería de usted que practique con él mismo o con sus compañeros. La ventaja que ustedes tienen que todos trabajan en el mismo empresa, todos están ahí, creo que son del mismo división, ¿verdad? De textiles. Entonces, tal vez se ven por ahí, pueden practicar y decir, hey, how are you doing? Que no les dé pena. Walter, dígame. Sí, ya había el chat y nos ha mandado todas ahí lo que estábamos hablando, pero no sé si nos podría también poner después de cada una lo que significa, como para practicarlo y saber lo que significaba, por ejemplo, todas las que nos puso de último, los saludos y las despedidas. Ah, ok. Vaya, quiero ver. Solo sería el goodbye, bye bye y bye. Todas estas son adiós. Adiós. Todas ¿Por son. qué hay tantas? Y ajá. See Ajá. you later. Sí, ya la copio ahí. See you later. Te veo más tarde. See you later. Te veo más tarde y take care es cuídese. Cuídese, cuídate, take care. Con lo del how are you, decíamos para que no se les olvide y se los puedo escribir. Pretty good. It's, recuerden, pretty good es decir. Bastante bien. Monté ese niño. I can't complain. Cuando decimos I can't complain, es no me puedo quejar. Ah, no me quejo. I can't complain. Y esa sería más o menos manera de contestar y de despedirnos que hemos visto hasta ahora. Okay, so let us practice the number one. I want to listen to Danny and Walter. Number one. Okay. So you can say hi, Walter. Hi, Danny. Walter. How's it going? Okay. Hi, Walter. How's it going? Nice thing. How are you, Danny? Okay, excellent. Thank you so much, Walter and Danny. Now let's move to number
two with Carlos Mendoza and Marlo. Good morning, Mr. Marlon. How are you? Carlos, did you Carlos and Marlon? Hay dos Marlon. Marlon, oh, Marlon Alberto. Ah, oh, okay. Your microphone is off. Raise time your voices. Just fine. Fine. So, vamos a leer el número dos, Marlon. En uno, so you say, good morning, Mr. Mendoza. How are you? Can you repeat? Just repeat, Marlon. Good morning, Mr. Mendoza. How are you? ¿Será que tiene problemas, Marlon? Creo que se fue. Okay, Carlos, can you do the number two with Jose Araujo? Good morning, Mr. Araujo. How are you? I am fine, Carlos, thank you. Mm-hmm. I'm just fine. I am just fine. I am just fine. Mr. Araujo, thank you. Or Carlos. Okay, good. Now let's listen number three, Armando Zumba and Omar. Yo llevo el segundo, ¿verdad? Respondiendo. Ah, como gusten. ¿Cómo me dijo que se llamaba él? Zumba. Ajá. Good afternoon, Zumba. How are you? Good afternoon, Zumba. Armando. How are you? Mr. Armando. Me dio pánico escénico, creo. Okay, can you say to Carla? Voy a practicar con Carla, tal vez. Okay. Say good afternoon, Carla. Good afternoon, Carla. How are you? Pretty good, thank you. How are you doing? How are you doing? Okay. Very good, thank you so much. Excellent. Now let's listen to Hector Manuel and Hamilton, number four. Okay. Good evening, Mr. ¿Cómo dijo que se llama? Hector, Hector, sorry. Hola, Hector. Good evening, Mr. Hector. Hello, Hamilton. How are you? I am okay. Thank you. Okay, excellent. Thank you so much for practicing. Now, after the greetings, we have this conversation. So let me check something real quick here. Let's have another conversation and talk over. But before this, I want to explain a little bit about the verb be. Porque es el siguiente tema que tenemos, es el verbo to be. Sé que ya lo han visto antes, ¿y qué significa el verbo to be? Do you remember? Yeah.
¿Sí recuerdan el verbo to be? No. No, no recuerdan nada del verbo to be. El I am. Is, are, am. Ajá, ahí van, el verb to be, el famoso to be. Entonces me están diciendo am, me dicen is, then are. You. Y recuerdan, ok, esos son los pronombres personales. Ahora, el verbo to be, ¿qué significa? Ser o estar. Ser o estar. Ajá, ser o estar. Este es el significado del verbo to be, ser o estar. Y se conjuga en esas tres formas. El verbo to be se conjuga en am, is y are. Todo significa lo mismo. Significa ser o estar. Si yo digo is, ser o estar. Am, ser o estar. Are, ser o estar. Depende del sujeto, que era lo que estaban mencionando por ahí anteriormente. Por ejemplo, el sujeto I, ese soy yo, es la primera persona. I. Con ese digo am. Es con el único que uso am. Solo con ese uso am. I am. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo ahí? Yo soy profesor. Yo soy una maestra. Ajá, entonces ahí significa ser. Yo soy una maestra. I am a teacher. Ok, ahora si yo digo I am at home. Yo estoy en mi casa. Sí. Estoy en casa. En casa, exacto. Y por eso se llama ser o estar. Tiene los dos significados, depende de lo que yo quiero expresar, así pues lo interpretamos. Ser o estar. I am a teacher, I am at home. Y como les decía, ¿verdad? Ahí está. Si quieren copiar eso, no se los vi escribiendo por ahí. Y los felicito que están tomando notas. Y luego nos vamos a ir al PowerPoint, donde ya está todo, así como me decía Walter, con el significado. Les incluí un poquito más de información ahí. Listo, voy a dejar la pizarrita. Y vamos a ir al PowerPoint. Esto es el verbo ser o estar. Me mencionaron am, is, are. Sí, todo eso, como les expliqué anteriormente, es ser o estar, es el verbo to be. Y estamos los pronombres personales. I significa yo, ya les decía anteriormente. Y con él utilizamos la forma am para decir yo soy o yo estoy. You. Con you, el you significa tú, es la segunda persona. Tú eres o tú estás, con él usamos are. You are, para decir tú eres o tú estás. He es él. Con ello usamos is, para decir él es o él está. She es ella. Ella es, ella está. She is. It is. El it se usa para cosas, para objetos, en algunos casos animales. It is. Ello es o ello está. We somos nosotros. We usamos con el are. We are para decir nosotros somos o nosotros estamos. Now you. Ustedes son o ustedes están. You are. They are. Ellos son, ellos están. Entonces, I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, ello, we, nosotros, you, ustedes, and they, ellos. Si se fijan acá, como les explicaba, am es el único que va a ir con I am. Dígame, Dani. Estoy notando que... el pronombre
el segundo you are, tú eres, se escribe así, igual que el penúltimo, que es ustedes son, you are. Tengo dudas con eso. Excelente, Dani. Excelente y muy buena pregunta. A eso iba. Si yo le digo, Dani, you are a good student. Es igual a decirle, ok, ahí le escribí en el chat el primer ejemplo. Yo le digo, Dani, tú eres un buen estudiante. Sería, Dani, you are a good student. Pero si yo le digo, okay, so you say, guys, you are good students. Ahí le estoy hablando al grupo, a todos ustedes. Entonces ahí digo, chicos, ustedes son buenos estudiantes. Ahí se los escribí en el chat, los dos ejemplos, para que vean el you significa y también significa ustedes. Eso se refiere en dado caso, ¿verdad? Un ejemplo, soy en grupo de amigos, le puedo decir you are excellent friends excellent. Ajá. O you, cuando estoy con otra persona, o sea, vemos dos personas, you are excellent friend excellent. Se podría decir así, ¿no? Yeah, you are excellent friends. Ajá, ustedes son amigos excelentes. Ajá, refiriéndose a ellos dos, ustedes, right? You too. Yo pienso de que eso sería en, debido al caso, cuando, como lo puso el ejemplo usted, cuando se está refiriendo a una segunda persona o se está refiriendo a un grupo de personas. Exacto. No sé. Por ejemplo, si de repente veo un grupo que siempre es el que está al inicio, se Omar, Marlon, Dani, se, hey guys, you are always on time. Ustedes están siempre a tiempo. You are on time. You are always on time. Entonces, sí, depende del caso, puede significar tú, para hablarle directo a una segunda persona, de estamos nada más tú y yo, entonces you, y si es un grupo, dos o más personas, decir ustedes. Any other question? No, no. Okay, now with the verb be, we have a lot of work to do. Tenemos las abreviaciones o contracciones. Y ahí tenemos algunos ejemplos. I am late. Yo estoy tarde. Yo estoy tarde. I'm late. La forma corta. I'm late. Ahora, para hacer oraciones negativas con el be, también lo vamos a ver más adelante. Para las negativas con el be, solo se pone not. Para decir yo no estoy tarde. I am not late. No estoy tarde. Entonces, las contracciones, aquí les incluí este material para que veamos. Ok, so, y en speaking es mejor usar contracciones. Porque por eso es que los americanos hablan tan rápido, porque ellos están contrayendo, ellos están haciendo short forms todo el tiempo. So ellos no van a decir, I am late, this is, I'm late. Then I said, I am late, I'm late. Entonces es como que, what? Entonces mejor nos acostumbramos a usar contracciones y estas se usan más en speaking. ¿Qué es lo que dice acá? Esta burbujita de conversación. Contractions are commonly used in spoken English, but less common use in written English. They are often be found in friendly texts, such as emails to friends, but not in formal texts.
such as business letters, cover letters, and job resumes. ¿Ok? Entonces, nos dice este cuadrito que las contracciones se usan usualmente hablando. No las vamos a ver en una escritura formal. Por ejemplo, si usted va a mandar un correo a su jefe o algo de negocios o un resumen, es una hoja de vida, un currículum, no escribimos con contracciones. Lo puede usar en textos entre amigos. Con amigos sí podemos hacer textos con contracciones, pero no, usualmente no se escribe usando contracciones. Solo es en hablado. Entonces, ¿se fijan aquí? You are, you're. Ok, vamos a practicar pronunciación so you can repeat at home. I am late. I'm late. You are late. You're late. He is late. He's late. He is late. She's late. It is late. It's late. We are late. We're late. They are late. They're late. Now, cuando son negativas, hay dos formas de contractar, excepto con el sujeto I, que soy yo. Con I solo podemos contractar poniendo junto I am y decir am. Okay, I'm not late. I'm not late. Pero con you are, he is, she is, hay dos formas de contractar cuando es negativo. You're not late es poniendo el sujeto con el verbo be, you're. You are, you're. Y la otra, el be con el not, are not, aren't. ¿Ok? Esas son las dos formas de hacer contracciones negativas con el verbo to be. So, let's repeat. I'm not late. You're not late. You aren't late. He's not late. He isn't late. She's not late. She isn't late. It's not late. It isn't late. We're not late. We aren't late. They're not late. They aren't late. Questions so far? Y aquí pues tienen las estructuras, porque a veces decimos, ay, pero es que yo no sé juntar unas palabras para hacer una oración. Ok, para hacer una oración primero va el sujeto, que puede ser el pronombre personal o puede ser el nombre de la persona. Y luego el verbo to be según corresponda. Acuérdense que con I usamos am, you, are, he, is, she is, it is, we are, they are. ¿Ok? Y luego un complemento. Por ejemplo, I am from Canada. You are from Canada. He is from Canada. She is from Canada. It is from Canada. We are from Canada. They are from Canada. En vez de usar el pronombre personal, también se puede usar el nombre de la persona. O sea que en vez de poner she, yo podría decir Carla is from Canada. Estoy diciendo Carla es de Canadá. O podría decir ella, she is from Canada. Cualquiera de las dos formas. Y luego, como les explicaba, para hacer una negativa, primero va el sujeto, luego el verbo be, am, is o are, dependiendo del sujeto, y luego not, and then the complement. Ahora, para hacer preguntas, yes, no questions, y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, va primero el verbo be, luego va el sujeto, luego el complemento. Al final, el signo de pregunta. En inglés, las preguntas solo se escribe signo al final. No es como en español, que ponemos al inicio y al final. En inglés, pasa solo al final. Y para responder,
siempre vamos a ir utilizando el verbo be. Por ejemplo, si yo le preguntara a alguien, are you from Canada? ¿Eres tú de Canadá? Are you from Canada? Esta persona me podría decir, yes, I am. O, no, I am not. Y esto lo vamos a practicar más adelante. Ahora, this practice, so you said, es práctica con el verbo be. It says, I am from Canada and my classmate from Egypt. Así tengo para poder modificar, tengo que estar así fuera de la full screen. Ok, si yo digo, yo soy de Canadá y mi compañero de clase de Egipto. I'm from Canada and my classmate, ¿qué debo de poner aquí? Am, is o are. My classmate. Is, excelente. Sería is, porque mi compañero o compañera de clase, estoy hablando de un él o un ella, ¿verdad? I am from class, from Canada, classmate is from Egypt. Now, your brother, a teacher, aquí necesito am, is, are, porque es una pregunta, va a ir al principio el am, is, are. Is your brother. Porque, ajá, el tu hermano, your brother. Y aquí a veces se confunden con el pronombre personal, pero este es el posesivo, lo que vimos ayer. Your brother, tu hermano. Is your brother a teacher? And the response is yes, he. Is, excellent. Yes, he is. Now, Sarah and Jane at the restaurant. ¿Qué voy a poner aquí? Am, is, o are? Are. Dos personas, es plural. Ellas. Sarah and Jane are at the restaurant. They at work right now. Esta es una pregunta y luego hay otra pregunta. Where they? They are o aren't. Ahí sería. Se me fue en mayúscula, así lo voy a dejar. No, cambiamos. Aren't. They aren't at work right now. Ellos no están en el trabajo ahorita. ¿A dónde están ellos? Entonces, where? Where are they? Number five. It's a pregunta. I late. ¿Cuál utilizamos? I. Ajá. Entonces, la pregunta me queda, am I late? ¿Estoy tarde? Am I late? Y me contestan, no, you. No, you are. No, you aren't. No lo estás. No, you aren't. Now, Paris, the capital city of France. Paris is the capital. Is, excellent. Paris is the capital city of France. Now, these cookies, really delicious. These cookies are delicious, really delicious. Excelente. Y ahí a veces dicen, pero es una cosa. Ok. Sí, pero está en plural. These cookies are really delicious. Si fuera solo una y dijera this cookie, ahí sí, is. Cookie is really delicious. Pero like it, entonces are. Excelente. Now, your classmates. Where is your classmate? Where are? It's plural. Are.
Haré. Ajá, porque está en plural, te llevamos ese acá, entonces son ellos, your classmates. Y next question, in the cafeteria. Are they the cafeteria? Uh-huh. ¿Están ellos en la cafetería? Now, number 9, it says 22 years old. I, 22 years old. ¿Qué me falta aquí? I am. Excellent. I am 2 years old. How old? ¿Qué falta ahí? How old? Excellent. How old are you? ¿Qué edad tienes? Ese sería el equivalente. Porque si lo traducimos suena muy feo. Their names, Susan and Jennifer. Susan and Jennifer. Their names, sus nombres. Is, usaríamos is solo si fuera una persona, ella o él. Pero excelente. Porque son dos, Susana y Jennifer. Sus nombres son Susana y Jennifer. Bien. Now, to William. Esta es una pregunta. Are you William? Excellent. William? No, I. No, not. I am. No. Not. Are you? No. Now, aquí dice que la gramática es fácil. Grammar is easy. It is difficult. It is very difficult. Very difficult. It is difficult. Very, very difficult. It is not difficult. Not difficult. Porque si no estoy diciendo la gramática es fácil, la gramática es difícil. So yes, nos queda. Grammar is easy. It's not. Now, elephants, very big animals. Elephants are very big animals. Excellent. La mayoría dijo are, así es que sí, es correcto decir are porque está en plural. Aunque digan, pero son animales, sí, pero está en plural. Entonces, cuando es plural, se convierte en ellos, los elefantes, they. Entonces, si solo fuera y decir este elefante grande, this elephant is big, pero como es plural usamos are. Elephants are very big animals. Now, para preguntar la hora, it, what time is it? What time is it? Time is. Y luego respondemos it's o it is 3 o'clock. It's 3 o'clock. Y la número 15, I very hungry. Excellent. I am very hungry. Let's go eat. And coffee. Yes, it's time for the coffee. Ya casi terminamos. Okay, tenemos una conversación practicando el verbo to be, solo vamos a hacer. Y luego, pues, tienen estos ejercicios que se lo voy a explicar para que los hagan en casa. Pero ahorita vamos a practicar pronunciación aquí con esta. Y también esta creo que está. So, audio as well. Okay, I'm going to play the recording for the conversation and then we're going to define vocabulary. And if you have any questions, you let me know afterwards.
Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A. Listen and practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, do you have any questions? I don't have questions. Okay, so I need 3 volunteers. Necesitamos 3 voluntarios para que practiquen, so you can role play. Dani. Okay, tenemos a Dani. Omar, okay, and Eric. Danny, Omar, and Eric. So you can roleplay the conversation. One is going to be Jennifer, David, y Steven. Jennifer. Okay, nos va a ayudar con Jennifer, Danny. Omar puede ayudarnos con la parte de David. Y Eric con la parte de Steven. Okay, let's do it. Excuse me, are you Steven Carson? Omar, your microphone. Sorry, no, I am not. He's over to me. Oh, I'm sorry. Steven. This is your book? Excuse me. Steven, is your book? Steven, all are your are I my class right? Danny, yes I am. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She, I own my class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Excellent. Le dieron finish ahí con el nice to meet you too. Okay, very good. Tenemos una expresión aquí. He's over there. He's over there. Es como decir, él está por allá. He's over there. Repeat. He's over there. Okay, and here you see how they are using the verb be. Y es lo que tienen en este ejercicio que también pues está en su material. En este, pues ahí tienen que ir leyendo. Ya explicamos cómo funciona el verbo be. Ahí es de ir leyendo y que ustedes completen lo que está ahí. Tienen las opciones entre paréntesis. Hello, Jennifer, how? Y tenemos is y are. Aquí sería, how are you? Y Jennifer responde, she's fine or I'm fine, thanks. ¿Cómo nos quedaría aquí? Ajá, entonces ustedes seleccionan am y lo escriben aquí en este espacio y tienen que ir siguiendo la conversación. Está David, Jennifer y Sara y ir como lo que está en paréntesis es ustedes van a escoger el, la correcta. ¿Hay preguntas con este ejercicio? Esto una pregunta. Ajá. Eso que está enseñando acá, ¿dónde está? Está en la plataforma que tenemos que realizar. Sí, está, ahorita le comparto. Y la otra pregunta. En esta plataforma, el link para ingresar, porque yo lo haría en la compu,
Este, ya lo enviaron. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya les enviaron. Cuando se creó la como el perfil, ahí está, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, gracias. Aquí está el material que deben descargar de la plataforma, que también se los mandé unos minutitos antes de la clase. Es este, así lo ven en el material que descargaron. ¿Ven la pantalla, verdad? Es lo mismo que estamos viendo. I'm sí. Jennifer Miller, in my class. Y aquí está el ejercicio. Hello, Jennifer, how are you? I'm fine, thanks. Y si les dejo de compartir y le muestro acá, esta es la presentación que les mandé antes de la clase, que esto, pues les digo, es la guía que yo utilizo para los ejercicios. Y, ay, se hizo mal. Ok, y si se fija, es lo mismo. The verb be. Hello, Jennifer, how are you? I'm fine, thanks. Es lo mismo, solo que en este material se mira diferente las letras, se ven como más claro, los dibujitos, etc. Pero es lo mismo, tanto lo que tienen en la plataforma como lo que les mandé. Ok, any other question? Y así como les decía, ¿verdad? Lo pueden trabajar en el material que descargaron o pueden trabajar en el PowerPoint si ustedes gustan. Luego tienen esta pequeña conversación que también es de ir completando con el verbo be, y esto les va a quedar para que lo hagan en casa. Y luego vamos a practicar en la siguiente clase, que sería el siguiente viernes, ¿verdad? La siguiente semana las clases las tendrían viernes y sábado. Entonces, para ese día, me gustaría que ustedes hayan completado estos ejercicios en el material para que podamos practicar y revisar si entendimos bien lo del verbo to be. Walter, dígame. Walter, tiene el micrófono en off. Ah, sí, disculpa. Referente a la pregunta que hace Dani con este material, ¿esta no es tarea o sí es tarea? Está en la plataforma. Creo que a eso se refería Dani. Ah, ok, Dani. Perdón que no le respondí bien la pregunta. Entonces, esto es tarea que ustedes lo hagan en su casa, ¿ok? Ahorita yo les estoy explicando los ejercicios, pero lo van a hacer en su casa. Hasta, por ejemplo, hasta acá, todo lo que lleve el verbo to be, y lo vamos a revisar en la clase para que ustedes me digan si estuvieron correctas sus respuestas, para ver si entendimos bien cómo se usa el verbo to be, y nos va a servir también como un repaso. Ahora, con lo que dijo Dani de los ejercicios, acá estoy, déjenme salirme y llegar al curso, porque ahí estoy en el material. Entonces ingresan a la plataforma, van a la sección 1 y ahí están ejercicios relacionados con el verbo be y los possessive, le van a salir acá. Este, los que están con el lapicito son los que tienen que llenar a más tardar ahora, ¿verdad? Porque ya terminamos la sección 1. Ya hicimos spelling names. Entonces ustedes aquí hacen play al audio y van a seleccionar ahí la respuesta correcta. Ya hicimos ese spelling, ya lo pueden trabajar ustedes en la plataforma. Este es el verbo to be, es completar las conversaciones. Y estos son los que van a desarrollar y el último. Son bien poquitos. Con respecto al audio, solo tienen que hacer play aquí para escucharlos. Listen and complete the list. Si por alguna razón, ahorita escuchan. What's David Medina's phone number, Michael? Sí. Okay. It's 212-555-1. Cállate. Le dan a esta flechita. Si ustedes clican en esta flechita, les abre el audio en una ventana externa y lo escuchan desde acá. Listen and complete the list. Ok, ahí tenemos. Y esto incluso lo pueden descargar el audio cuando lo abren en la ventanita externa. Eso en caso que no les funcione de acá. Pueden hacer clic acá y ya escuchan el audio y pueden responder los ejercicios. Esos
sí tendrían que hacerlos a más tardar ahora. Y lo demás, pues lo pueden trabajar durante la semana, porque acuérdense que de aquí, si usted no toca su material de aquí al otro viernes, ya van a posiblemente haber olvidado mucho de lo que hemos hablado en estos 2 días. Así es que pues les queda de tarea trabajar los ejercicios del ya vimos cómo funciona el verbo to be. Ahora su deber sería practicar en el material que descargaron. Dígame, Carlos. O sea que habría que presentar la tarea así, trabajando en el material nosotros y presentar las tareas también así en la plataforma online. Mire, sí, buena pregunta. Lo de la plataforma es lo que le cuenta a usted como nota, digamos. Lo que ustedes van a trabajar en el material es para, no es evaluado, no es como, sí, es como obligación para nosotros que de verdad queremos aprender, trabajar el material, para que en la próxima clase vamos a venir solo a dar las respuestas y hacer un repaso y a practicar. ¿Walter? Sí, una pregunta. Hoy terminamos esta parte, la otra semana iniciaríamos, ¿no? Pero tengo una duda referente a las tareas. En este material, ¿hasta dónde debemos llegar para estar como al día y no retrasarlo o no perder tal vez una nota por algo que no respondimos? O sea, tal vez lo ignoramos, no sé, o sea, tenemos cierta cantidad de tareas que tenemos que responder el día de ahora. Sí, tienen que terminar todos estos ejercicios que ya vieron que no es mucho. Ayer hicimos este, solo eran 3 cositas y ya está uno. Luego les quedan pendientes estos que están acá y llegar, tienen que avanzar hasta la sección 2. ¿Ok? Y como mínimo tendrían que estar ya empezando la sección 2. Si ustedes pueden seguir avanzando más, estaría bien. Pero sí, para esta semana ya están revisando la plataforma porque ya vi que ya les están poniendo hasta dónde han llegado. Tienen que terminar la sección 1 y empezar la 2. Por lo menos el primer ejercicio aquí de la 2 tienen que hacerlo. Ver los videos. Vean el video que está acá. En este video se explica y luego resuelven este ejercicio, por lo menos este. Ya los demás los podemos hacer o si de verdad solo respondimos y no tengo muy claro, hacemos las preguntas en la clase de después. Ok, de acuerdo. Carlos, ¿tiene otra pregunta? Al micrófono. Yo tengo una pregunta. Bueno, no pregunta, sino que consulta. Ahora me conectó como 5 minutos tarde a la videoconferencia porque no sé, tuve algunos problemas, me costó conectarme. Eso lo quería decir, o sea, no afecta en nada. Fíjese que sí, porque como, o sea, si usted no pierde clases, acuérdense que solo son dos clases, ¿verdad? Entonces, si usted usual no pierde clases, pero solo le faltaron esos 5 minutos, no hay problema. Pero si usted ya falta 2 clases enteras, son 240 minutos que le van a hacer falta. No, entonces, no, o sea, sí, eso quedó entendido, ayer lo explicó usted. Yo me refería a que como tuve problemas de, cómo se me dificultó entrar porque me mandaba a un lado, me mandaba a otro, así va. Entonces, por eso yo decía, por eso 5 minutos tarde me tardé en entrar y ya habían empezado. Ok. Cualquier cosa se le hace saber a usted ahí en el grupo o que, y así, ¿verdad? Sí, se están teniendo problemas, siempre escriban en el grupo porque a veces los gestores empiezan a averiguar por qué esta persona se conectó solo 100 minutos y eran 120. Entonces a veces ellos ven el chat y dicen, ah, él tuvo problemas de internet y lo notificó acá o etcétera. Siempre escriban en el chat cuando estén con alguna dificultad. ¿Tienen otra pregunta? Yo tengo una. Fíjense que con respecto al chat,
Este, a mí no me aparece el chat usted, o será que no lo hallo, no, no sé, pero no lo encuentro. ¿En el de WhatsApp? Sí, no tengo mensaje. Pero sí se unió al grupo. Sí, tengo unido, el grupo es Planta 1 Textiles. Pero no. P1-16 Textiles. Ajá, P1-16, pero vaya, lo último que tengo de ayer es de un IG 6059-8966. Pero de entonces, ahí para ¿cuándo allá, se unió? No, desde el principio me uní, desde que los mandaron el enlace. Qué raro, entonces quizás no le cargaron los chats o algo, pero pues lo importante es que sí logra ver los mensajitos que se mandaron últimamente. ¿Necesita algo? Porque lo único que mandé fue la presentación y el de PowerPoint y el material, que lo puedo volver a enviar si usted gusta. Este, yo digo que sí, porque fíjate que no me parece nada. Bueno, lo voy a volver a enviar entonces. Ajá, y le aviso si me aparece. Ok. Any other question? No. Todo bien, todo bien. Bien, ahora, bueno, para con respecto a la lista, solo no tengo registro con Benjamín Antonio. No se conectó él. Josué David, tampoco. Veamos, también hizo falta Marlon Alberto. No, yo sí, presente. Ah, no me dijo la primera vez, quizás. Ok, Marlon Alberto, ahorita le coloco aquí presente. Veamos otra persona que no escuché, Samuel Osvaldo. Ok, entonces ya puse aquí a Marlon. Y los demás sí, todos tengo registro. Los únicos que mencioné son los que no los tenía como ausentes. Tengo ausente a Benjamín Antonio, ausente Josué David y Samuel Osvaldo. Ellos no se conectaron ahora, ¿verdad? Ok, so eso sería entonces todo por ahora. And I hope that you have a good rest of the day. So have a good afternoon and see you next Friday. Okay. See you later. Okay. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye. Take care. Okay. Take care, everyone. Bye. Bye.